Hola, bienvenidos al último capítulo de Recuenta Historias que se narran con vos. Estamos conociendo las historias de la Comuna 15 Guayabal. Allí en temas de patrimonio vamos a conocer la Iglesia de Cristo Rey y el Zoológico Santa Fe. En agosto de 1953, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín recibió la buena noticia de que la señora Mercedes Sierra de Pérez le había dejado como herencia parte de la Hacienda Santa Fe. Realmente fue una noticia que gustó muchísimo en la sociedad porque fue el punto final que se necesitaba para construir el zoológico que la Sociedad de Mejoras Públicas estaba intentando hacer desde algunos años atrás. De esa manera, el 11 de marzo de 1960, se abrieron las puertas del Parque Zoológico Santa Fe. Los animales que la gente pudo apreciar en ese momento fueron traídos en su gran mayoría del Amazonas, como algunas especies de tortugas, de monos, de puercoespines, y otros, en cambio, fueron cedidos por dos zoológicos de los Estados Unidos, el Zoológico de Washington y el Zoológico de Nueva York. Realmente la acogida del Parque Zoológico Santa Fe por parte de la comunidad fue sorprendente. En los datos estadísticos se cuenta que ese año, en 1960, es decir, desde el 11 de marzo hasta final del año, unas 125.000 personas visitaron el Parque Zoológico Santa Fe. Una cifra que en ese momento no se había registrado en ningún parque de la ciudad. Desde que fue concebido el Parque Zoológico Santa Fe, se hizo con la intención de concientizar a los visitantes en torno a la necesidad de cuidar los recursos naturales, con especial énfasis los animales silvestres, en los papagayos, las guacamayas, los loros, y fue justamente una de sus principales banderas, invitar a los ciudadanos del Valle del Aburrá a cuidar sus especies. Realmente el Parque Zoológico Santa Fe es un lugar lleno de vida, es un pedacito de la selva en pleno corazón de Medellín. El Parque Zoológico Santa Fe es un espacio donde los ciudadanos de Medellín tienen la oportunidad de conocer diferentes aspectos sobre la biodiversidad de Colombia. No solamente quiero hacer énfasis que la riqueza que nosotros albergamos en el Parque Zoológico Santa Fe está orientada a los animales, sino también al todo el componente arbóreo y de flora que existe en este espacio. Cuando las personas ingresan a sus instalaciones se sorprende muchísimo por la gran cantidad de árboles que tenemos en el parque. Tenemos, por ejemplo, chamanes, ceibos, guayacanes, urapanes, búcaros, diferentes tipos de acacias, que son el hogar y el sustento para una cantidad enorme de animales que nos visitan, algunos de ellos, y que otros han tomado como residencia justamente esta gran zona verde que se encuentra en el sur de la ciudad. Aquí, por ejemplo, todos los años, más o menos en la temporada de noviembre, diciembre y enero, tenemos la visita de aves migratorias que vienen desde los Estados Unidos a pasar, digamos, que en Sudamérica, en un cálido ambiente, y evitar de esa forma el frío que soportarían en el hemisferio norte. Definitivamente, toda esta área del Parque Zoológico Santa Fe para la ciudad es un pulmón verde, por consiguiente hace parte de la riqueza natural que tiene la ciudad y por supuesto está ofreciendo a los visitantes la oportunidad de estar en un espacio con muchísimo contenido, digamos, natural, o de espacios donde la gente puede disfrutar de un fragmento de naturaleza dentro de la ciudad. El Zoológico Santa Fe está ubicado justamente en el corazón de la Comuna 15 y es sorprendente ver cómo los ciudadanos, las personas que la habitan, lo han hecho propio, lo toman como un referente de ciudad. Es uno de los baluartes de la comuna y muchas personas se acercan a él para pasar un rato de esparcimiento, para desconectarse de todo lo que significa, por ejemplo, el ruido de la ciudad. La gente ingresa al parque y dice, es increíble cómo este es un paraíso, cómo se escuchan las aves cantar,
cómo se aprecian las flores, los diferentes árboles, las tonalidades de verde. Uno de los flagelos que tiene actualmente la naturaleza es justamente el comercio ilegal de fauna silvestre. Miles de animales son sacados de su medio ambiente, de su selva, de sus bosques, de sus ríos, de sus mares. Justamente aquí en Colombia se registra un enorme tráfico de fauna silvestre. Las personas que vienen al zoológico Santa Fe son informados de la labor tan importante que el zoológico hace para la recepción de la fauna silvestre que ha sido previamente decomisada por la autoridad ambiental. Entonces, esos animales son decomisados por la autoridad ambiental y algunos de ellos son traídos al zoológico Santa Fe, donde reciben primero que todo una segunda oportunidad de vida. El trato, los medicamentos, la atención para que continúen, digamos que con su normal ciclo de vida en las instalaciones del zoológico. Gracias a ellos hacemos, digamos que los programas educativos que van dirigidos a la comunidad, y gracias a ellos también se hacen programas de conservación que en muchos casos han logrado su reproducción y su reintroducción al medio natural. El Zoológico Santa Fe en las últimas décadas ha tenido grandes transformaciones. Tiene muchísimos más árboles y arbustos que le han cambiado totalmente la imagen. También hace muchísimos años el zoológico, por ejemplo, tenía unos hábitats mucho más reducidos, muchas más jaulas. Con el paso del tiempo, esos ambientes se han ido ampliando, se han quitado rejas, en algunos de ellos se han puesto vidrios. El valor que tiene el mantener el Parque Zoológico Santa Fe en estas condiciones es fundamental para que las personas no nos alejemos y no pensemos que lo natural, la naturaleza, está a cientos de kilómetros de distancia, sino que tengamos un fragmento o la oportunidad de tener un fragmento de la naturaleza y poder disfrutarlo muy cerca. Es básicamente un espacio que tradicionalmente ha sido significativo, no solamente para los habitantes de la comuna, sino en general para los habitantes de la ciudad. La comunidad, especialmente la Comuna 15, considera que el zoológico es un patrimonio de la zona, básicamente porque el zoológico se ha proyectado de muchísimas formas, digamos que en la vida de la ciudad. Se ha proyectado a través de la recreación, de la educación, de la conservación de los animales. Cada vez que las personas, por ejemplo, miran las guacamayas que sobrevuelan la ciudad, que son tan hermosas, los pericos, los loros, enseguida hacen la relación zoológico Santa Fe, porque fue justamente, digamos que, la liberación de las guacamayas, un programa iniciado por el zoológico Santa Fe y la autoridad ambiental a finales de los 80. Bueno, el Zoológico Santa Fe se proyecta como un bioparque, un centro de conservación con muchísimas investigaciones, con muchísimos programas de reintroducción de fauna silvestre, acompañado de la autoridad ambiental, un lugar para la investigación. Esto lo haremos naturalmente con programas educativos, con proyectos de conservación. El zoológico se va a proyectar como un centro que, digamos, va a liderar la reintroducción de muchas especies que ya no habitan por diversas razones en muchas zonas del país, en muchos bosques, y que sería muy bueno que en esas zonas volvieran a habitar. Ese sería, diría yo, uno de los grandes retos que tiene el zoológico para los próximos años. Regresamos a Recuenta, historias que se narran con vos. El Templo de Cristo Rey es de gran importancia para la Comuna 15 Guayabal. Allí, de la mano de uno de sus habitantes, vamos a conocer el valor de esta iglesia.
Nosotros habitábamos 2 cuadras y media de la avenida Guayabal hacia oriente, en posición al río. Como los pies de uno eran tan corticos, a uno se le hacía muy largo, había que dar muchos pasos para poder llegar hasta acá. Y la iglesia se veía como botada en esta manga. Esto era una manga al lado y lado, por delante y por detrás. La iglesia sola, sola, sola. Entonces a uno le parecía muy lejos. Como habitante de la comuna 15, exactamente del barrio Cristo Rey, el sector en que nos encontramos, yo soy una persona que llegué traído por mis padres muy bebito, de 6 meses, en el año 1947. Ya estoy bordeando los 70 años como habitante de este lindo sector y como feligrés de esta extraordinaria parroquia. Gracias a Dios, en el núcleo en que nací, un hogar totalmente cristiano. Entonces la parroquia significa la vida espiritual, que es la realidad del ser. Ha sido motivo de alegría, de felicidad, encontrarse uno en un hogar creyente y haberle recibido obedientemente con alegría y gracias a Dios las instrucciones de los padres, tratando de frecuentar la Santa Eucaristía, los sacramentos en la solemnidad, en los primeros viernes. En la mente en esa época era estudiar, jugar y venir a la misa y comer. Escuela, parroquia, eso era una unidad, era una unidad. Partiendo de que los profesores creían en Dios, daban el ejemplo. Uno los veía recibiendo la Sagrada Eucaristía, uno los veía confesándose, los veía devotos en la Santa Misa. Entonces, no hay nada que edifique más que el ejemplo. Y era tanta la formación cristiana que se recibía también en la escuela, que se empezaba la clase con una oración. Y la maestra Merceditas Campillo nos decía todas las mañanas el Magnificat, hasta que nos lo aprendimos. Cuando veníamos de la escuela, que todos los domingos había que venir en comunidad, y eso daba falla, eso era una falta grave. Eso, muy difícil sacar una excusa para uno faltar el domingo a la Santa Misa en comunidad. Y lo firmaban a uno y ponían la mano así para guardar la distancia y marchando. Mi traje era un pantalón corto y una camisa sencilla, una camisa muy normal. ¿Por qué cortos? Ahí sí no es que ahí no es la falta de dinero económico, la pobreza, sino que esa era la usanza, a tal punto que la mayoría de edad en esa época era los 21 años. Y a esa edad le bajaban a uno los pantalones. Se decía, ah, ya le bajaron los pantalones. O sea que una persona menor de 21 años se sabía por el pantalón que era corto en esa época. Hoy ya uno no se da cuenta, pero las épocas van dejando huellas muy bonitas. Este templo es la alcancía de mis recuerdos. El recuerdo de la niñez, que es lo más hermoso que uno tiene en la vida. Porque por esa tradición y esa fe que nos enseñaron en el hogar, mi mamá, que nos bregaba siempre a ubicar como en un lugar donde pudiéramos colaborar y servir, nos vinculó tanto a la parroquia que en mi caso, con otros hermanos míos mayores y también menores, llegamos a ser acólitos de la parroquia. Entonces también, cuando no estábamos sirviendo en el altar al lado del sacerdote, atendiéndole, llevándole todo a la mesa sacra, nosotros cantábamos en el coro. Una de las canciones que recuerdo yo para el Santísimo Sacramento, cuando exponían el Santísimo, en latín, me acuerdo, decía: Ave verum corpus natum et Maria Virgine. Entonces, eso lo entraba, a mí me suena lindo el latín, para mí es una lengua sonora, gracias a Dios que es una de las vertientes madres de nuestro castellano que me mantiene enamorado. Y ese es uno de los recuerdos que tengo todavía después de 70 años. El templo inicialmente, como por dentro era igual que por fuera en adobe, era más oscuro. Lo revocaron. Entonces le ha dado más luminosidad. Y los vitrales ahora son
por los colores más vivos, y el muro del frente del altar, que usted ve donde están los telones, no existía. Eso lo levantó en un momento el sacerdote de turno. El templo hoy por hoy tiene otro aspecto totalmente diferente, incluido el piso. Son cambios, me ha tocado vivirlos. Aprovecho este momento para manifestar mi gratitud con don Santiago Díez y doña Julia Montoya, su esposa, que donaron estos terrenos a la parroquia de Cristo Rey. Y por eso se pudo erigir en ellos este monumental y coloso templo para la gloria de Dios. Un templo de categoría como de catedral. Todo esto que vemos hoy en este templo es producto de una mancomunada acción, porque la parroquia ha tenido muy en cuenta su feligresía y la feligresía una disponibilidad de servicio. Y a través de distintas comisiones, cada una con su trabajo específico, se ha llegado a lo que hoy vemos. Cuando yo entro a este templo, cuyo patrono es Cristo Rey, inmediatamente me abrazan los recuerdos de pretéritos lustros y décadas, que incólumes permanecen como adheridos a sus columnas. Entonces, yo recuerdo todos los sacerdotes que pasaron por aquí, tantas personas en oración, hasta sus mantas, sus ruanas, pero uno debajo de esas indumentarias, esa parafernalia, uno veía la devoción que palpitaba. El mensaje que yo de aquí quiero dejarle no solo a la comunidad de la Comuna 15, sino inclusive a todos los que logren escuchar este mensaje, que se vinculen a sus parroquias con toda su alma y su devoción, que la amen y la quieran, porque los pastores están urgentes de apoyo de la comunidad. Yo, que tengo esa experiencia y que tuve esa oportunidad desde niño de vincularme al servicio de la parroquia, hoy me siento satisfecho, contento, y quiero que todo el mundo experimente esta misma alegría. La banda marcial del Liceo Benjamín Herrera es de gran importancia para la Comuna 15 Guayabal. ¿Hace cuánto nació? ¿Quiénes la conforman? ¿Y a qué se dedican? Esta es la historia que vamos a conocer a continuación. La banda marcial del Liceo Benjamín Herrera fue fundada en 1987. Esto surge en los meses de junio y julio, en las vacaciones, por una iniciativa del rector del colegio en ese entonces, el señor Manuel Molina, que decide crear un espacio de fomentar cultura, y en ese entonces se inició con 150 personas. Nuestra banda cuenta con diferentes secciones, donde están principalmente, como conocemos, bastoneras, las liras, luego siguen las platilleras, los bombos, luego siguen las tamboras, luego siguen las cajas o redoblante, y por último están las cornetas. Cuando llegamos aquí a los ensayos, generalmente venimos motivados, pero como con esa goma de querer venir aquí, de querer tocar, de querer abrir nuestras mentes o desestresarnos o liberarnos a través de la música, de los toques que hacemos. El desarrollo dentro de la comunidad ha sido supremamente importante, ya que la comunidad considera la banda marcial del Liceo Benjamín Herrera patrimonio propio, ¿sí? Ya que la banda ha participado en eventos importantes de ciudad. También es supremamente importante resaltar la parte de generaciones que han habido dentro de la banda. La banda ya tiene 30 años. Han estado nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, y así sucesivamente. Y vamos como dejando esa huella, que nuestras futuras generaciones puedan participar de estos espacios. Hago parte de la banda del Liceo Benjamín Herrera hace 22 años. Entré porque me gustaba, y yo estudiaba acá en el colegio. A pesar de los años, sigo acá en la banda porque me ha gustado mucho, la quiero mucho.
Y aparte de eso, mi hija también es integrante de la banda. A mí me motiva estar en la banda, compartir con mis compañeros, estar con mi mamá, aprender nuevas cosas, la música. La banda marcial es un espacio para que los jóvenes, a través de la cultura, de ir fomentando esa parte de cultura, los jóvenes puedan tener un espacio distinto y puedan tener una mentalidad distinta de lo que el mundo exterior les está ofreciendo. Tenemos jóvenes que hacen parte de la red de música de Medellín, partiendo de lo que se les ha enseñado aquí en la banda. Jóvenes que tocan el clarinete, el saxofón. Y es muy importante porque hay una proyección, hay una visualización de los jóvenes a otras cosas que les puede ofrecer la ciudad. Recordemos que la banda marcial es una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? Pertenece a una institución educativa y lo que quiere es brindarle este servicio a la comunidad, a la ciudad en general, ¿sí? Hemos participado en eventos realmente importantes, como lo son el desfile de la Virgen del Carmen, desfiles en Semana Santa, también tenemos desfiles navideños, las cuales la misma comunidad va requiriendo con el tiempo. Y es algo que la banda ha ido ya como dejando plasmada y se ha convertido en algo tradicional. El barrio considera la banda un patrimonio propio de la comunidad y queremos dejar esa huella, que nuestras futuras generaciones puedan seguir y continuar con algo tan bonito y tan familiar que ya se está volviendo propio de acá. Se ha metido en las personas y ya las personas buscan la banda. La participación de las familias dentro de la banda del Liceo Benjamín Herrera es muy importante. Traer a sus hijos, traer a sus familias acá y dejarlas acá, ellas consideran que están en un lugar seguro. Quedan con la total tranquilidad de que sus hijos están en un espacio que ellos consideran bueno, sano, para la convivencia y para la cultura. La banda se quiere proyectar en un futuro como algo sólido, algo que la comunidad no deje morir. Es algo que queremos dejar de generación en generación, como se ha venido haciendo por 30 años. Aquí guardamos lo que es la disciplina, la marcialidad, el orden y el respeto hacia los demás. Entonces, el mensaje es importante para toda la comunidad y es que apoyemos a nuestros jóvenes, apoyemos la cultura y la participación que hay de estos en ella. Hemos llegado al final de Recuenta, historias que se narran con voz. Durante 18 capítulos tuvimos la oportunidad de conocer esas historias que nacieron en los barrios gracias a las organizaciones sociales y colectivos audiovisuales. Estos videos se realizaron porque los habitantes de las comunidades priorizaron recursos en el programa de planeación local y presupuesto participativo. Gracias por habernos acompañado durante todo el programa. Sigan conectados con Telemedellín, siempre con vos.